yo si algo recuerdo de mi abuela es que siempre tenía tiempo para mí recuerdo que tachaba los días en el calendario para que llegase ese día en el que todos nos metíamos en el coche y llegábamos al pueblo donde vivía lo que me gustaba de ella es que siempre me escuchaba sin prisas siempre tenía tiempo para enseñarme a cocinar o a hacer cualquier cosa para que para escucharme sin mirar nunca al reloj la verdad es que las cosas han cambiado mucho. Como dice Víctor Coopers, vivimos como pollos sin cabezas. Vamos de un lado para otro corriendo sin ser conscientes muchas veces de lo que hacemos. Entrelazamos todo el rato tareas por hacer. Entonces, todo este estrés genera que seamos incapaces de acompañar a nuestros hijos desde la calma, desde la serenidad, que mostremos muchas dificultades de ser coherente con lo que les decimos y con lo, con lo que hacemos. Entonces, también es muy difícil encontrar un equilibrio entre la sobreprotección y, y la permisividad. Entonces, deberíamos cambiar nuestra forma de acompañarles. Al final, nuestros hijos lo que necesitan es que estemos presentes y disponibles, que les acompañemos sin condición, sin etiquetas, aceptando tal y como son. Entonces, yo soy una fiel defensora de la, de la pedagogía del querer, una pedagogía que se basa en un acompañamiento desde el amor incondicional, desde la confianza, desde el respeto, desde la creación de un vínculo sólido y desde la disponibilidad. Los nuestros hijos al final necesitan de nosotros que nuestro cariño, nuestro amor, eh, nuestra ternura y sobre todo que establezcamos con ellos. Un vínculo fuerte y ese vínculo es el que les va a dar seguridad ante la vida. Entonces, eh, no podemos olvidar que nuestros hijos necesitan de nosotros diariamente eh, muestras de cariño y de afecto. A veces, esa sociedad ha olvidado la importancia que pueden tener los besos, los abrazos, las palabras calientan. Entonces, hay que apostar por que nuestros hijos tengan a diario abrazos que se amolden a todas las. Circunstancias, besos que regalen oportunidades, que hagan, por ejemplo, más sencillas las despedidas. También necesitan palabras que les alienten, que les digan que lo que los están haciendo muy bien. Y sobre todo también necesitan de nuestras miradas, unas miradas que creen complicidad, ¿no? Y que les digan que, pase lo que pase, vamos a estar a su lado. Sagan decía que amar es mucho más que querer. Sí, amar es comprender. Y entonces, al final, lo que necesitan nuestros hijos es nuestro tiempo y nuestra comprensión. Estamos viviendo también épocas singulares, ¿no? Es una época en la que lo común es la incertidumbre, tal vez. ¿Cómo les enseñamos a, a nuestros niños a afrontarla? Mira, Kant decía una frase que me parece que nos va perfecta en la actualidad. ¿no? Decía que la inteligencia de una persona se mide con la capacidad que tiene de soportar la incertidumbre. Sufrimos constantemente crisis económicas, sanitarias, que hacen que sea imposible prevenir lo que, lo que va a pasar mañana. Entonces, esta incertidumbre, tanto a los adultos como a los niños, genera mucha inseguridad, eh, provoca que nos sintamos muy, muy vulnerables. Entonces, sí que es verdad. Que a nuestros hijos no vamos a poderles explicar jamás cómo será el futuro, ¿no? Y al final es lo que menos nos tiene que importar. Lo que tenemos que hacer es darles las estrategias para que cuando se encuentren ante esta incertidumbre, le puedan hacer frente. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Le tenemos que enseñar a dar respuesta al cambio y saber hacer frente al error. Entonces, tenemos que ayudarles a entender este mundo cambiante que a nosotros, los adultos, nos cuesta muchas veces entender. Tenemos que enseñarles a tolerar la frustración, a que no siempre van a conseguir todo aquello que se proponga. Entonces, debemos ser el mejor modelo de gestión ante la incertidumbre que ellos puedan tener. Hay que motivarles sobre todo a que se hagan preguntas y que busquen respuestas ingeniosas, ¿no? Porque no sabemos lo que, lo, a lo que le van a tener que hacer frente. Hay que eh, trabajar mucho para que desarrollen correctamente su autoestima, eh, su autonomía personal, eh, la empatía. Hay que potenciar mucho que desarrollen la inteligencia social. Es muy importante poder hablar con ellos de la incertidumbre sin tapujos y compartir que a todos nos hace sentir vulnerables. Tienen que sentir que ante esta incertidumbre estamos a su lado sin condición, pase lo que pase o hagan lo que hagan.